Aleluya. Gloria. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Praise the name of the Lord Jesus. Okay. Gracias, Señor, por un día más de vida, Padre. Gracias. Amén. Toma control de este servicio, Señor. Primeramente nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Aleluya. Quitamos, Padre, nuestra mente del mundo, Señor, nuestra mente de distracciones, Padre. Nos conectamos contigo, Padre, Espíritu Santo. Muévete, Señor, otra vez, Padre, de la palabra, Señor, de la alabanza, Señor. Transmite, thank you, Señor, Lord. Que podamos transmitir, Señor. Oh, Señor. Have your way, Father. Lo que tú tienes para nosotros, Señor, muévete, Señor. Oh, sí, Señor. Praise. Oh, sí, Señor, te alabamos. Praise the name of the Lord. Have your way, Lord. Thank you, Jesus. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabría agradecerte lo que has hecho.
Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Cantando a una sola voz. Aleluya. Santo.
holy, Lord. You are holy. You are holy. Yes, Lord. Hallelujah. Glory. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, sí, Señor. Ya veremos pronto, Señor, tu casa, Señor, se abrirá, Padre. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, tu casa, Padre, se abre, Señor, para alabarte, Señor, glorificarte, Señor, que el propósito, Señor, de poder, Señor, llegar a tu casa, Padre, de poder exaltarte, Señor, queremos más y más de ti. Aleluya. Oh, sí, Señor, ayúdanos, glory, Padre. Glory, glory. A vivir en santidad, Padre, en amor, aleluya. Señor, a vivir, Señor, conforme sí, tú, Señor. Señor. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, a negarnos a sí mismo, Señor, como tú negaste, Padre. Como tú te negaste, Señor, por nosotros, Señor, negaste todo, Señor, para poder, Señor, Dios, nosotros vivir, Señor, no solamente en esta vida, Padre. Tú nos extendiste la vida, Padre, cuando tú derramaste, Señor. Oh, sí, Señor, gracias, Señor. Tú venciste la cruz, Padre. Venciste la muerte, Señor. Venciste, Señor, todo, Padre, por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Eres el regalo, Señor. Máximo, Padre, ese regalo, Señor, que no merecíamos, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos aquí, Señor, siendo, Padre, siendo, Señor, fuerte, Señor. Expande nuestra fe, Señor, por medio, Señor, de lo que está pasando, Señor. Que nada nos va a turbar, Señor, financieramente, Señor, espiritualmente, Señor. Todo, Padre, coincide, Padre, de que tú tienes un plan, Señor, porque dice tu palabra, Señor. Oh, Padre, en Jeremías, Señor, dice, Padre, oh, sí, Señor, en Proverbios, Padre, oh, sí, Señor, 29:11, Señor, oh, Padre, que tú tienes, Señor, tú tienes, Señor, nuestro futuro en tus manos, Señor, está en tus manos, Señor. Toma control, Padre, absolutamente control de todo, Señor. Tú conoces nuestro presente, Padre, nuestro pasado, aleluya, nuestro futuro, Señor. Oh, gracias, Señor, por tus sacrificio, Señor. Thank you for your sacrifices. Oh, hallelujah. Sí, glory. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, you reign with power. Powerful. Victorious King, you are, Lord. Not even death. Hold you back. Your power. Your power. Your power to overcome. Yes, Lord. God of the impossible. We adore you. You're invisible. Sovereign. Is yours. Yours is all honor, Lord. God of the impossible. We adore you. You're invisible. Sovereign God. Is all glory, Lord. All honor is yours. Yes. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Not even death could hold you. Your power. Yes, Lord. Death couldn't hold your power to overcome and win. Dios
hace lo imposible. God of the impossible. Te adoramos. Eres invencible. You're invisible. Soberano. Sovereign. Tuyo es toda la gloria. All glory is yours. Is all honor, Lord. Dios lo imposible. God of the impossible. Te adoramos. We worship you. Eres invencible. You're invisible. Soberano. Tuyo es toda la gloria. All glory is yours, Jesus. Yours, Jesus. You reign with power, Lord. Yes. You opened the sea. You rose Lazarus from the dead. You healed the sick. You pray for the demon possessed. Oh Padre, no nos toma tiempo, Señor, no nos toma. Aleluya. En un instante, Padre, pero tú haces, thank Señor, you, Lord. Lo que tengas que hacer, Padre. Aleluya. Con nosotros, Señor, con la humanidad, Padre. Praise estás you, moviéndote, Jesus. Señor, estás otra atmósfera, glory, Padre, glory, otro glory. Para que podamos valorar, Señor, tu thank templo, you, Lord. Señor, valorar, Padre, la vida, Señor, valorar, Padre. Aleluya. El ir, Padre, de afuera, Señor, el ir, Señor, a tu templo, yes. Señor, lo podamos valorar más, Señor, ayúdanos, Señor, a valorar la vida, Padre. Aleluya, help porque us to evaluate no, life. No viene, Padre, no viene, Señor, sino es por tu Hijo amado, Señor, life que nos diste, Padre, your beloved un amor son. Incondicional, Padre, un amor, Padre, en el cual, Señor, unconditional no hay nadie, Señor, no hay nadie, Padre, us. Que pueda ofrecer, Padre, ni con el dinero, Padre, ni con el oro y ni con la plata, Señor. Not even with savings, with money, with silver, with gold. Gracias, can you buy the love gracias, that you offer? Padre. Gracias, Señor, te damos, Padre. Thank no, you, Lord. No venimos a pedirte nada, Señor. Venimos a darte gloria. We just come to give you glory, Padre. Lord. Oh, Señor. We're here to worship gracias, and praise. Señor, hallelujah, hallelujah. Receive our love, Lord. Receive our love in your presence, fullness of joy. Sí, Señor, aleluya. Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Tengo hambre de ti. Yes, Lord. Aleluya. Hambre. Hambre. Hunger. Hunger for you, Lord. Aleluya. Hambre, hambre de ti, Señor. De tu presencia, de tu fragancia. Sí, Señor, hambre de ti. De tu poder. Aleluya, gloria a Dios. Hambre que duele, que gloria, debilita, gloria, gloria. Aleluya. Que desespera. Hunger for you. Gloria, gloria. Tengo hambre de ti.
hunger for you, Lord. Hunger. Señor, aleluya. Hunger, hunger, in Jesus' name. Glory, glory, glory. Necesitamos, Señor, más que nada en estos tiempos, Padre. Yes. Y los venideros, Padre. Oh, sí, Señor. Praise you, Jesus. Escucha nuestro clamor, Padre. No sabemos lo que aleluya, vaya a pasar en el aleluya. Mundo, no sabemos, Padre, qué viene después de esto, Padre. Amen. Tú solamente, Padre, confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Padre. Tú eres Jehová Nisi, Padre. Tú eres el Todopoderoso, Padre. Sí, Señor. Tú eres el Omnipotente, Omnipresente, Omnipotent, Señor. Omnipresent, gracias, Señor. God. Nosotros, you are. No nos has abandonado, Padre. Podemos tener mesa, Señor. You haven't abandoned us, Lord. Mesa, Señor. Podemos tener, Padre, la libertad, Señor, de poder expresarnos, Señor, por medio de estos medios, Padre. Thank you for the liberty you've given us, Padre, to express gente, our Señor, love. Gente, Padre, que todavía, Señor, quiere llevar el evangelio, Padre, que quieres, Señor, llevar, Padre, tú a tus hijos, yes, la presencia, Señor, que no desmayemos, Padre, que podamos seguir adelante, Señor, que podamos, Señor, seguir marchando contigo, Señor. Oh, Padre, podemos tener bajas, aleluya, y altas, Señor, pero tú estás ahí, Señor, en lo alto, Padre. Que podamos, Señor, volar, Padre, como las águilas, yes, Señor. Yes, yes. Que ninguna serpiente ni un escorpión, Padre, nos va, nos aleluya, va a limitar, Señor. No nos va, Señor. No nos, tú nos glory, Señor, glory. Gracias, Señor. Necesitamos más de tu presencia, you, Señor, día con día, Padre. Aleluya. Porque yo creo que en ti, Señor, en ti, Padre, podemos hacer todo, Padre. You, gracias, Lord. Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Oh, praise, sí, Señor. Jesus. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Glory. Thank you. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Tengo hambre de ti. Hungry for you, Lord. Aleluya. Hungry for thee. Hungry for thee, Lord. Glory, glory, glory. Thank you, Father. Praise your name, Lord Jesus. Aleluya. Glory, glory, glory. Thank you, Father. Yes. Glory. Aleluya. Be exalted above the heavens. Se exaltado, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu santo nombre. Señor, aleluya. Sí, Señor. Hay una llama que arde, un gran poder que está en ti. Sí, Señor. Está quemando, burning, fuego santo, holy fire. Purifying fire. Pedimos por esa llama, Señor, en esta hora, Padre. Pedimos, yes, Señor, el fuego divino de nosotros, flame, Señor, en nosotros, Padre. Divine, oh, sí, fire, Señor, in us. We need that fire in our heart, life. Yes. Oh, sí, Señor. Thank una you, antorcha, Lord. Padre. Like a torch. Oh, sí, Señor. Pedimos, Señor. Yes, Lord. Fire, Señor. Fuego. Aleluya. Glory.
Thank you.
Cuando el Señor se levanta.
Señor, llena nuestra casa, Padre. Llena nuestra casa, Señor. Fill our homes. Sí, Señor, nuestra comunidad, Padre. Fill our community, Lord. Oh, sí, Señor, nuestros amigos, Padre. Fill our friends. Oh, son nuestros alrededores, Señor. Fill everyone watching now. Oh, Padre. Espíritu de Dios. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Yes, Lord. Háblanos, Señor, háblanos, Padre. Santifica, Señor, esta mente, Padre. Sanctify our minds. Santifica este corazón, Señor, estas manos, estos pies, Señor. Sanctify our hearts. Oh, Padre, con un pensamiento malo, Señor, hemos pecado contra ti, Señor. Oh, sí, Señor, venimos a santificarnos, Padre. Sanctify con tu espíritu, Lord. Señor. We sin against you. Oh, forgive Padre. Us. Sanctify us. Oh, sí, yes, Lord. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Santifícanos, Señor. Háblanos, Señor, en esta hora, Padre. Oh, sí, Señor, háblanos, Padre. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Aleluya. Por medio de nuestra pastora profetiza, Señor, Elia Chacón, Señor. Háblanos, Señor. Talk to us, Lord. Talk to us. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Oh, este es tu tiempo, Señor. Todos los tiempos, Señor, son tuyos, Padre. Tienes control de la hora, Padre, del tiempo, Señor, del día, Señor. Talk to us, Lord. Thank you, Jesus. Glory. Glory, glory, glory. Yes, Father. Thank you, Jesus. Bless your holy name. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless your name. Aleluya, qué lindo la presencia del Señor. Se siente la presencia de Dios. Amén. Cuando la alabamos, cuando levantamos su nombre en alto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerde, cuando la alabamos al Señor, Él pelea por nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros. It's the day that the Lord has made. Amén. Para orar un tiempo aquí juntos. Amén. Estamos creyéndole a Dios que pronto regresamos al edificio. Amén. We're believing God we will be at our building real soon, so stay tuned for the news. Vamos a leer aquí unas cuantas escrituras. Amén. Gloria a Dios. Let's read a few scriptures here I want to share with you. Si tienen alguna petición, póngalas allí. If you have any prayer request, please write it in there so we can pray for that after. Si tienen peticiones en español o en inglés, English or Spanish, put it in there, okay? Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, amén. Thank you, Lord. Aleluya. Thank you, Father. Aquí les hablamos al apóstol Luis Chacón, amén. Aleluya. Y la pastora Elia Chacón, gloria a Dios, de Jesús es amor, para los que no nos conocen, amén. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Nadie nos quiere dar un intro. Amén. Aleluya. Bienvenidos a Jesús es Amor en La Fuente, California. You are now in tune with Jesus is Love in La Fuente, California. Glory be to God. Get excited. Ponte contento. Jesús te ama. Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Yes, he does. Jesus saved my life in yours. Jesús te salvó a mí. Te puede salvar a ti. Jesus loves you. Jesús te ama. Jesus loves you. Jesús me ama. Jesus saved my life in yours. Jesús salva mi vida y puede salvar la tuya.
bienvenidos a Jesús es Amor. Aleluya. Su programa favorito, your favorite program. Glory be to God. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Nos regocijamos en este día. Amén. Gloria a Dios. We rejoice at this time. Sabemos que la oración es bien importante porque la oración cambia las situaciones. We know prayer is important because prayer changes situations. Y permitimos que Dios se manifieste aquí en la tierra. Amén. We allow God to manifest himself here on earth. Amen. Gracias a Dios que Él está con nosotros. Amén. Thank God he is with us. Hallelujah. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías. Let's go to the book of Isaiah. 55. Amen. Praise the name of the Lord. Amén. Isaiah 55. No vamos a perder tiempo. Vamos a leer la palabra. Go right to the word. Amén. Y para orar un poquito aquí con todos ustedes. Isaiah 55. Ajá. Okay. Isaiah 55. All right, we're there. Isaiah 55. Vamos a leer aquí unas cuantas escrituras, amén. A few scriptures here, amen. Espero que todos estén bien, amén. We pray that everybody's doing well. Espero que todos estén buscando de Dios. We pray that you're all seeking God in your private time. ¿Verdad? Que nadie se enfríe. That nobody gets cold. Que nadie se aleje de Dios. In the things of God. That nobody gets far from God at this time. Hay que pasar la prueba, amen. We must pass the test, church. Vamos a ir a Isaías 55. Let's go to Isaiah 55 here. Praise the Lord. Aquí, the little crickets are in the background. thank you. Little cricket sound in the background. That's what they might think. What is all that crickets? Oh, it's the fan. It's the fan. The fan's a little, excited. So the fan is making a little noise. If you hear a little noise, it's little crickets from the fan. Son animalitos de el ventilador que hace bulla. Miren lo que dice aquí en el verso 3. 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirás vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Pay attention and come to me. Listen so that you will live. I will make an everlasting covenant with you. The promises assured to David. So recuerde, es necesario ser personas de oración. It's important to be people of prayer. Si buscamos de Dios, if we seek after God, nuestra alma vivirá. Our soul shall live. Nuestra alma será alimentada. Our soul should be fed. Recuerde, nuestra alma consiste de nuestras mentes, emoción, voluntad. Remember, our will is our mind, will, and emotion. Our soul. Nuestra alma, our soul, mind, will, and emotion. That's nuestra what it mente is. Consiste de nuestra mente, emociones y voluntad. So our will, our mind, our soulish area. Esas tres áreas tenemos que cuidar y alimentar. Mind, will, and emotions we must take care of and feed. Para mantenernos en el espíritu. So we can continue being in the spirit. Así como dice el libro de Gálatas, que caminemos en el espíritu. Just like the book of Galatians says to walk in the spirit. En el hombre nuevo. In the new man. Amén. No en el hombre viejo, not, eso significa la carne. Not in the old man, that means flesh. Y vamos a brincarnos aquí al verso 6. Let's go to verse 6 of Isaiah 55. Y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. Seek the Lord while he may be found, call to him while he is near. Y luego dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Let the wicked one abandon his way and the sinful one his thoughts. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Let him return to the Lord, so he may have compassion on him. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. And to our God, for he will freely forgive. Amen. Y dice el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Verse 8, for my thoughts are not your thoughts. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. And your ways are not my ways, says the Lord. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. For as heaven is higher than earth, so my ways are higher than your ways. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. And my thoughts than your thoughts. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá. For as rain and snow fall from heaven, do not return there. Sino que la riega la tierra, la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. And making it germinate and sprout and providing seed to sow and food to eat. Y el 11 dice. Verse 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. So my word that comes from my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please and will prosper in what I send it to do. Can you maybe turn that off? Dice la palabra del Señor, Jesús nos dijo que el hombre no vivirá de pan solamente. So the Lord is saying that man should not live by bread alone, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, que es la palabra. But only the word that comes out of the word of God, only by this word shall he eat this and live by this. Amen. So mientras no nos estemos reuniendo, acuérdese, tenemos que alimentarnos. So since we're not at the temple together, we must still feed ourselves the word of God. Amen. Y nuestro trabajo es de renovar nuestra mente. And our job is to renew our mind. Amen. Y controlar nuestra emoción. And control our emotions. Amen. Y someter nuestra voluntad. And submit our will. A la voluntad de Dios. To the will of God. Porque si nosotros no nos alimentamos, if we don't feed ourselves, entonces podemos regresar, then we can go back, a vivir a la manera que nosotros queremos, to live the way we want to live, hacer nuestra voluntad, to do our own will. So hay dos voluntades. So there's two wills. Una que Dios te permite vivir. One that God allows you to live. Pero la otra es la de Él. But the other one is His. Pero tenemos que someternos a su voluntad. But we have to submit to His will. Entonces, si uno no se alimenta, so if someone doesn't feed themselves, y no ora, they don't pray, no ayuna, they don't fast, no busca la palabra de Dios, they don't seek the word of God, se va a secar. Then okay. You get dry. Amen. Va a caminar otra vez en los hábitos de antes. Then you're gonna maybe go back to the habits of the flesh and the amen. Past. So lo que quiero hablar ahora es, so what I want to speak about right now is, de la importancia, of the importance, de cuando oremos, that when we pray, oremos con la palabra de Dios en nuestra boca, that we pray with the word of God in our mouth. Porque dice la palabra aquí en el verso 11, 55 de Isaías 11. Because Isaiah 55, 11 says, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. So my word that comes from my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please and will prosper in what I send it to do. Entonces la palabra de Dios, so the word of God, es vida. Is life. Y es espíritu. Is spirit. Es lo que dice la palabra. That's what the word says. La palabra del Señor. The word of the Lord. Es sanación. Is healing. Restauración. Restoration. Lo que, todo lo que ocupemos. Whatever we need. Está en la palabra de Dios. Is in the word of amen. God. Y vamos a ir a otra escritura. Let's go to another scripture here. A Marcos, el Nuevo Testamento. Let's go to the book of Mark, New Testament. En Marcos capítulo 11. Mark chapter 11. Diga gloria a Dios. Say, hallelujah. Say glory to God. Hallelujah. Amen. En Marcos capítulo 11. Gloria a Dios. Book of Mark chapter 11. Y vamos a mirar aquí en el verso 20 donde la higuera maldecida se secó. Let's look at the verse 20 where the barren fig tree is withered. So recuerde, Jesús maldijo la higuera. Remember, Jesus cursed this fig tree. So ahora nosotros, so, therefore we now, Señor nos ha dado su palabra, He's given us His word, amen, para orar, to pray, para decretar, to decree, oramos, we pray, y luego lo decretamos, and then we decree it with our mouth, lo que le pedimos, what we ask Him, lo decretamos, we decree it, amen. No podemos hablar el problema. En otras palabras, Dios no me escuchó, no va a pasar. We can't be speaking the problem like, oh, he didn't hear me. A ver cómo me va a ir. What's going to happen? How's it going to go? Esto, is this going to go bad? ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? You know, siempre me va mal. It always goes bad for me. Suerte. I have bad luck. No podemos hablar así. We can't be talking that way. Tenemos que llamar las cosas. We have to call those things que queremos ver. That we want to see. Tenemos que llamarlas. We have to call them como si fuesen. Like if they already were. Amen. Amen. So es importante que agarremos eso. It's important that we get that revelation. En el verso 20 dice, verse 20 of Mark 11. Por la mañana, early in the morning, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Passing by, they saw the fig tree withered from the roots up. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Then Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed is withered. El 22. 22. Respondiendo Jesús le dijo,
Tened fe en Dios. Jesus replied, said, have faith in God. ¿Tener fe en dónde? Have faith where? En Dios. In God. No en el hombre. Not in the man. No en el trabajo. Not in your job. No en a ver cómo lo va a hacer. Not in how am I going to do it. Fe en Dios. But you got to have faith in God. So recuerde, la fe es importante. Faith is important. En nuestras vidas. In our no lives. Podemos perder nuestra fe. We can't lose our faith. La semana pasada hablé de que nuestra fe tiene que tener acción. Last week I talked about our faith has to have action. Amen. So si vamos a creerle a Dios algo. If we're going to believe God something. Hebreos 11:6. Hebrews 11:6. Dice que nada es imposible para Dios. Nothing is impossible for Pero God. Dice el que viene a Dios. But he that comes tiene to the que Lord, saber. Must know que él es el que recompensa. That he is the one that recompenses. Amen. Amen. Cuando le llevamos a Dios algo, when we bring something to God, sea una necesidad, possibly a need, después de orar, after we pray, tenemos que decretarlo. We have to decree after that. Como dice en el libro de Job. As Job says. ¿Verdad? Entonces miramos aquí. So we see here. El 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mark 11:23. I assure you, if anyone says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. 23. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será que hecho. So 23 again. I assure you, if anyone says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Por ejemplo, si alguien le dice a usted, for example, if someone tells you, si usted tiene, no tiene un dinero, ¿verdad? No let's tiene say, dinero. Let's say you don't have the, some money. Y usted ya le levantó a Dios la oración. You already gave that petition to the Lord. Y mientras que usted está esperando. And while you're waiting for that answer. Y alguien viene y le pregunta a usted. Someone comes and asks you. ¿Cómo va todo? How's everything ¿cómo going? ¿Cómo va la situación? How's the situation? Y dice, primeramente Dios. First. Él proveerá. Él es mi proveedor. First of all, Jesus will provide because he's my provider. Amen. That's the response. So, mientras hay la espera, and during the time of tenemos waiting, que cuidar nuestros pensamientos. We have to guard our thinking, amen. Our y no, thoughts, y no inclinarnos a las cosas negativas. And don't lean towards the negative things. El ser humano, hay esto en el ser humano. There's something in the human being. Por eso es necesario estudiar y renovar nuestra mente. That's why it's important to study the word, renew your mind. Que el ser humano por la caída con Adán y Eva. The human being because of the fall of Adam and Eve. Su naturaleza del pecado es. The sinful nature is. De mirar lo que no tiene. To look at what you don't have. En vez de mirar lo que tiene. Instead of looking at what you do have. You know? You understand? Entonces cuando miramos lo que tenemos. So when we look at what we have. Cuando miramos y contamos nuestras bendiciones. When we look at and count our blessings. Eso nos va a motivar. It's going to motivate us to believe him and to receive what he has for pero us. Si andamos inclinándonos a lo negativo, but if we're leaning towards the negative, you know, a las mentiras del diablo, to the lies of the devil, si la mente no es renovada, your mind not being renewed, nos podemos inclinar a lo negativo. Then we can lean towards the negative. Y entonces ahí empezamos a hablar lo negativo. So therefore we may start talking negative again. Amen. So amen. Dios espera que nosotros prosperemos en todas las cosas. So God amen. Expects us to for us to prosper in all things. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Christ has redeemed us from the curse of the law. Usted y yo no seamos pobres. He became poor so you and I don't have to be poor. Amen. So amen. El Señor es nuestro proveedor. The Lord is our provider. Cuando le estamos creyendo a Dios. When we're believing God. Nuestra mirada, nuestro enfoque. Our
looking at him, our tiene focus que estar en él. Has to be in him. No quitar los ojos del Señor. Don't take your eyes off the Lord. De su palabra. Of his word. Porque su palabra es Dios y Dios es la palabra. Because his word is God and God is the word. Jesús es la palabra. Amén. So no podemos quitar la Jesus mirada is the word. De la palabra del we Señor. We cannot get our eyes off of the word, amén, the porque Lord. El ser humano, si usted se fija, because if you see the human being, el ser humano sin, a veces mira lo que no tiene. The human being usually looks at what I don't have. Y se puede olvidar de lo que sí tiene. And then you can forget about what you do have. Ejemplo, for si, example, si tiene salud, if you have health, no lo ves que está saludable. You don't see that you're healthy. Lo ves hasta que después te pega una gripa o te enfermas. You notice until you get a flu or you get sick. Y ahora sí podemos estar agradecidos por la salud. And now, of course, we can be grateful for the health. Amen. So es bueno de tener nuestros ojos abiertos. So it's good to have our eyes open. Y contar nuestras bendiciones. And to count our blessings for el now. El respirar es una bendición. Just to breathe is a el blessing. El levantarnos es una bendición. Get up in the morning is a blessing. El poder caminar es una bendición. To be able to walk is a blessing. El poder ver. To be able to see el poder is a blessing. Probar. I mean, to I be able to taste is a blessing. Entonces, por eso es necesario, that's why it's important. Como dice en el libro de Romanos. Like Romans says. Vamos a regresar para acá, pero déjeme, me brinco a Romanos. I'm going to jump to Romans real quick. We'll be en back Romanos, here. Capítulo 12. Romans chapter 12, you can go there. Dice la palabra. Romans 12, the word of God en says. Verso, en el, bueno, vamos a leer 1 y 2. 1 and 2 of Romans 12. Así que hermanos, ¿a quién le habla el Señor? A nosotros. Therefore, brothers, who is he talking to? Us. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. I urge you to present your bodies in that as a living sacrifice. Santo, agradable a Dios. Holy and pleasing to God. Que es vuestro culto racional. This is your spiritual worship. El 2. No two. Nos os conforméis a este siglo. Do not be conformed to this age. Sino transformaos. But be transformed por medio de la renovación de vuestro entendimiento, by the renewing of your mind, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, so you may discern what is the good will of God, agradable y qué, y perfecta, what is the good, pleasing and perfect will, amen, of God. So tenemos que entender que la voluntad de Dios, we have to understand that the will of God, verdad, es buena, is good, agradable, it's pleasing, y perfecta, and perfect. ¿Qué es la voluntad de Dios? What is the will of God? Es buena, it's good, agradable, it's pleasing, y perfecta, and perfect. Amen. Amen. Nuestra mente, si no leemos la Biblia, si no oramos, if we don't pray, if we don't read the Bible, recuerde, remember dentro this, de nosotros, inside of us, cuando estábamos en el mundo, when we were in the world, cuando no leemos la Biblia, when we didn't read the word, agarramos muchas costumbres, we got accustomed to many agarramos el habits, sistema del mundo, we got accustomed to the world system, todo lo de Egipto, and everything of Egypt tiene que salir de nosotros, has to come out of us, y tenemos que programarnos, we must reprogram ourselves, renovar nuestro pensamiento, by renewing our thinking, cambiar nuestras palabras, to change the way we speak. Y siempre me gusta ponerle el ejemplo cuando una criatura se hace pupú, it's like if a baby goes to the bathroom. You know, usted no va a llegar el pañal y le pone encima del otro. You're pañal. Not going to get a new pamper and put it in the old pamper full of poo-poo, right? Naturalmente no se hace así. Naturally, of course not. Le tenemos que limpiar el sucio, el pañal sucio. Take the dirty pamper and clean. Limpiarlo y poner el nuevo. And put a new pamper in the baby. Entonces nuestros pensamientos. So our thoughts. Tienen que ser renovados constantemente. Must be renewed constantly. Constantemente. Constantly renewed. Tenemos que tratar de disciplinar nuestros pensamientos. We must work on disciplining our thoughts. La palabra del Señor dice que llevemos todo pensamiento word of the negativo, Lord says cautivo, to bring every negative thought captive a la obediencia de Cristo, to the obedience of Christ. ¿Quién lo va a hacer? Dios no lo va a hacer. Nosotros tenemos. Who does it? Not Christ. We have to do it. Amén. Nosotros tenemos que hacerlo. We have to do it. Bring it. Amén. Entonces amen. Vamos a regresarnos a Marcos donde estábamos. So let's go back to Mark 11. Mark 12 now. Okay. Amén. Vamos a regresarnos. Let's go back to Mark 12, New Testament. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Gloria a Dios. Anita will turn that air on right now for a little gracias, bit. Gracias, Señor. Hallelujah. Thank you, Father. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Hallelujah. Jesus lives. Gloria amen. A Dios. Praise Hallelujah. God. Oren por pastor Anita's porque le gusta mucho el aire al pastor. Yeah, just a little bit. She's going to turn the air. Le voy a dar la escritura esta yeah. porque usted la apunte nomás. She got it.
No nos regresamos aquí a Marcos. Le voy a dar a segunda de Corintios 10. Keep this and write this down. 2 Corinthians 10. Y quiero que usted mire. And I want you to see this. Amén. Puede leer todo el capítulo. You can read all of 2 Corinthians chapter 10. Y quiero que mire aquí. But I want you to see something here. 2 Corinthians 10. Amén. Gloria a Dios. And we're at 10. Segunda de Corintios 10, verso 3. 2 Corinthians 10:3. Let's read something. Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. For although we are walking in the flesh, we do not wage war in a fleshly way. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Since the weapons of our warfare are not fleshy, but they're powerful. En Dios para la destrucción de fortalezas. Through God for the demolition of strongholds. Aquí está el versículo 5. Mira aquí, aquí está la clave también. Here's the key, verse 5. Esta es la clave. Aprenda esto. Remember this now. Here's the key. Dios no va a hacer esto. Usted y yo tenemos que hacerlo. God's not going to do this. You and I have to do this. Cuando usted sienta el desánimo. When you feel discouragement. ¿Sabe por qué viene la depresión? You know why depression comes? La depresión viene cuando una persona medita en todo lo que no tiene, todo lo negativo. Depression comes when a person meditates on all 24 hours just dealing on repaso, reposo. Así viene el dolor de thinking, cabeza. Thinking on the negative stuff. Headache comes out of that. Entonces, sí, es una clave. So it's a key in verse 5 here. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Taking every thought captive. And every high-minded thing that is raised up against the knowledge of God to the obedience of Christ. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Remember, taking every thought captive to the obedience of Christ. Y mira el 6. Look at verse 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. And we are ready to punish any disobedience. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Once your obedience is complete. Entonces la escritura nos instruye. So scripture's instructing us. Que si estamos pensando cosas que están opuestas a la palabra de Dios. That if we're thinking things are opposite of the word of God. Como decir, ¿cómo la voy a hacer? Like saying, how am I going to do this? ¿Cómo voy a pagar esto? How am I going to pay this? Yeah, es como que no tenemos nada de esperanza. It's like we don't have no hope saying those things when we say y, like y andamos that. En el problema en un círculo en nuestra mente. And then we're in a circle in our mind of the problem, just giving it circle the problem. Amen. So nosotros tenemos que llevarlo cautivo. So we have to take it captive, those La Biblia thoughts. Dice que nosotros tenemos que vencer lo malo con lo bueno. We have to overcome evil with good, Eso the Bible no es says. No más en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Not just in our actions, but in our thoughts. Y con nuestras palabras. And with our words. Amen. Amen. Por eso es importante. That's why Nosotros it's important. Tenemos que hacerlo. We have to do that. Usted puede decirle al Señor, Señor, renueva mi mente, renueva mi mente. You can say to the Lord, renew my mind, Lord, renew my mind, Lord. Y usted nunca lee la palabra. But you never read the word. No escucha ni la palabra. You never hear the word. Ni ora. And you don't pray. No va a pasar. Nothing's going to happen. Sorry, but no va a pasar. Nothing's going to happen. Por eso dice la palabra que somos sus discípulos. That's why the word says we are his disciples. Ahí viene la palabra la disciplina. That's where the word discipline tenemos comes. Tenemos que ser tener una disciplina. We must have discipline. Amén. Y aprender a caminar en el Espíritu. We must learn to walk in the Spirit. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Okay, vámonos de regreso pues. Okay, we're back now to Marcos capítulo 11. We're going to Mark chapter 11 where we started. So Jesús nos dijo, acuérdese en el verso 23 de Marcos 11. So 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. 23. I assure you, if anyone says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes what he says will happen, it will be done for him. Y Jesús nos dice que lo que nosotros digamos, Jesus says what we say, eso es lo que vamos a agarrar. That's what we're going to get.
Cuando digo una palabra que está opuesto a la palabra de Dios. When I say a word that's opposite of what the word of God uno says. Uno tiene que maldecir esa palabra. You have to curse that word immediately. Perdón a Dios. And ask God to forgive you. Y hablar la palabra. And speak his word better. Por eso es necesario aprender lo que dice la palabra. That's why it's important to learn what the word of God says about the thing. La palabra de Dios que su voluntad es que. The word of God es says buena, his will is good, agradable, pleasing, y perfecta, and perfect. Lo acabamos de leer en Romanos we just read 12. That in Romans 12. So, si alguien está enfermo, so if someone's sick, si no sabe la palabra de Dios, if they don't know the word of God, va a decir, Dios me mandó esta enfermedad para enseñarme algo. They're going to say, God sent this sickness to me to teach me something. Es porque esa persona está ignorante. Because that person's ignorant. Que la perfecta voluntad de Dios, that the perfect will of God, ¿verdad? Es buena, is good, agradable, pleasing, y perfecta. And perfect. Cristo ya murió por nosotros. Jesus the Christ already died ya for us. Nos sanó. He already healed us. So cuando alguien está enfermo tiene que pedirle a Dios que agarre la revelación. So when someone's sick, you have to ask, Lord, give me the revelation. Que agarre el entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. That they need to get the understanding of what Jesus did on the cross for them already. Recibir. So they can receive. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen. Amen? Entonces miramos aquí en el 24. Mark 11:24. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Therefore I tell you, all the things you pray and ask for, believe that you have received them and you will have them. Verse 24. Thank you, Lord. Ahorita le vamos a dar una prueba aquí al Dani a ver si está apuntando a las escrituras. Amén. Amen. Y a todos ahí me lo van a poner. Amén. Amén. Gloria a Dios. Come on, somebody. Amen. Amen. Y luego dice así. Por tanto os digo, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. Therefore I tell you, all the things you pray. Te dice algunas cosas. And ask for, does it say a few things? Dice que todo. All the things. Lo que pidieres. You pray for. Orando. ¿Qué dice? Todo. Todo. Diga. All. Todo. It says all. Everything. Todo. Yeah. Everything, para Dios all. No hay nada imposible. For God is nothing impossible. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer que lo recibiréis. You have to believe, you receive it, and it will come. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? So recuerde. Remember lo this. Lo que digamos. What we say. Con nuestra boca. With our mouth. Es lo que se va a cumplir. Is what's gonna be accomplished. Si andamos hablando derrota, if we're speaking defeat, entonces vamos a agarrar derrota. Then we're going to receive defeat. ¿Por qué, pastora? Why, pastora? Escuche bien. Listen good. En Santiago capítulo 3. In James chapter 3. Dice que la lengua, nuestra lengua, las palabras. Tongue, the words that we speak. Pueden prender el infierno. It can light up hell. Entonces el diablo anda como un león rugiente. So the devil's like a roaring lion. Él quiere que nosotros le demos lugar. He wants us to give him place. Y si nos llamamos cristianos. And if we call ourselves Christians. Amén. Y hablamos, andamos hablando derrota. And we're talking defeat all the time. Por ejemplo, puede alguien decir, a mí siempre me va mal. It's like someone can say, everything goes bad for me all the time. Es porque no sabe lo que dice la palabra. It's because they don't know what the word says. So recuerden el libro de Job, capítulo 1 y 2. In Job 1 and 2. El diablo nos odia, odia a la iglesia. The devil hates us, he hates the church. Y él puede ir a Dios acusarnos a nosotros. And the devil goes to God to accuse us. De nuestras palabras. About what we're saying and doing. Wow. So nosotros tenemos que cambiar. Decir lo que queremos ver. So we must say what we want to see. Si tiene un esposo que es un enojón. If you have a husband that's, no quiere trabajar, that's you know, someone that gets angry right away, doesn't want to work. Sus palabras. Usted cuando le cuenta a la comadre. With your words when you tell your friend. You know, cuando usted esté meditando. When you're meditating. Y ya se lo llevó a Dios en oración. And you gave it to God in prayer. Entonces tenemos que hablar y decir, gracias Señor. Then you must change the way you say que medites un esposo. And you start saying, thank you that you gave me a husband. Tanto gozo, that has so much joy. Tanta paz. My husband has so much peace. Gracias Señor. Thank you for my husband, y si Lord. Mira al esposo.
And if you see the husband enojado, dice, gracias, upset, Señor, you say, thank you, Lord, que mi esposo es un hombre that my feliz. Husband is a happy nunca man. Se enoja. He never gets upset. Amen. Amen. Y aunque usted no lo mire, even though you don't see it, se va a cumplir eso. It's going to be accomplished. Pero si andamos diciendo, but if we're just going around saying, no, hombre, este no se aguanta, nunca va a cambiar. Oh, this man of mine, this husband never changed, never going to change. Entonces no va a cambiar. Then he's not going to change. Porque usted lo está declarando. Because you're declaring it with your la words. Vida y la muerte están en nuestra boca. Life and death are in our mouth. Las bendiciones y las maldiciones están en nuestra boca. Blessings and curses are in our mouth. Usted tiene que decir lo que usted quiere. You must say what you want to see. Todos tenemos que tener cuidado. We all have to be diga, wise. Ayúdame, Señor. Say, help me, Lord, with my words. Por cada palabra ociosa que ha salido de mi boca. Say, forgive me for all idle word that has come out porque of my mouth. Porque la palabra de Dios dice que vamos a dar cuentas a Dios. Because the Bible says that we're going to have to give an account por to God palabras. For what we have said amen. With our so words, our mouth. Nuestras palabras. So we must watch our words. Yo tengo que cuidar mis palabras. I have to watch my words. A veces la carne se quiere enojar y la carne quiere decir lo que siente. Sometimes the flesh gets mad and they wanna, the flesh wants to say what it feels. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Entonces tenemos que refrenarnos allí. And so we must refrain. Y recordar, calla la boca porque si tú hablas. And remember, shut your mouth. Lo que estás sintiendo ahorita. Because if you speak what you're feeling now. Tú estás soltando palabras. You're letting words out. Que van a venir en contra de ti. That are going to come against you. Y el libro de Proverbios está listo. A mí está lleno. Proverbs is full. Del poder de la lengua. Of the power of the tongue. Amén. Entonces miramos el 25. So let's look at 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, Mark 11:25. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. So that your Father in heaven will also forgive you your wrongdoing. So recuerde, es de confesar nuestros pecados. So remember, ante Dios. We must confess our sins before God. Amen. Amen. Es de confesarlo, pedirle perdón a Dios. To confess and say, I'm sorry, Lord. Porque dice la palabra que el que esconde el pecado. Because the Bible says if you hide your sins, no va a prosperar. You will not prosper. Ahora sabemos que nada podemos esconder de Dios. Now we know we can't hide anything from God. Pero lo que Dios quiere decir con eso. But what God means to say through that. Es decir, quiere decir que tú reconozcas. He's saying that you recognize lo que tú tienes mal dentro de what ti. You have that's not good inside si duda, of you. Decir, Señor, perdóname. If there's doubt, say porque to the Lord, duda. Forgive me that I y have ayúdame, doubt, Señor. Lord. Help me with my para doubt. Que podamos prosperar. So we can prosper. Amen. Amen. Entonces dice la palabra, therefore, the word que tenemos says, que perdonar we must forgive a los que nos ofenden. The people that have offended us or are offending us. So es bien importante. It's important que cuando fallemos a Dios, that when we fail God, que nos arrepientamos rápido. That we ask for forgiveness, we repent si quick. Con alguien, if we get mad at somebody, trae ofensa, if we have offense, es importante que usted se arrepienta rápido. It's important that you must get things right. Repent no se quick. Con algo así. Don't go to bed without repenting. No se lo lleve todo el día y toda don't la noche. Take it all day, all night, and sleep with that porque sin. La palabra de Dios nos dice, because the word of God tells us. ¿Verdad? Y cuando estéis orando, when you are praying, perdonad si tenéis algo forgive alguno, if you have something against someone. Para que también vuestro Padre que está en los cielos, so therefore your also your Father in heaven os perdone a vosotros vuestras will ofensas. Forgive you your offenses. Porque si vosotros no perdonáis, because if we you or we don't forgive, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Then our Father which are in heaven will not forgive us or you your offenses. Es necesario. So it's important. Y a veces, I mean, le digo, a veces tiene uno que estar perdonando y perdonando. And sometimes you have to be forgiving and forgiving, forgiving people and forgiving. Porque el Señor nos dijo que tenemos. Because the Lord told us we must forgive. It's a lifestyle. You must forgive always. Tenemos que tener en cuenta que unos cambian y unos sí cambian. We have to understand that some change quickly, some don't, and some stay the same. Or they go back and forth. So you must stay forgiving all the time. Y mire lo que dice en Mateo 18. Look at what Matthew chapter 18 says. If you have your Bible there or write it down. Usted puede leer toda esta en su casa. Mateo qué?
Mateo 18, Matthew chapter 18, habla de los dos deudores. It talks about the two. Puede leerlo del 23 a todo el capítulo, pero nosotros vamos a leer nomás unas cuantas aquí. Yeah, you can read the whole Matthew 18 at home, but we're just going to read a few. Esto es cuando no perdonamos. This is what happens when we don't forgive. ¿Verdad? Y tenemos que siempre estar limpio de conciencia. And we must always be free and clean in our conscience. Porque si no vamos a estorbarnos. Because if not, we're going to be. Vamos a estorbar nuestras oraciones. Then we're going to like. Hinder. Hinder. Thank you. That's the word. Our prayer. Hinder our prayers if we don't get right with God. Amen. So vamos a leer aquí. So let's read 18. Here. 18 of Matthew, verse. Y mire el 34. Verse 18:34. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. His master got angry and handed him over to the jailers until he could pay everything that was owed. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. So my Heavenly Father will also do to you if each of you does not forgive his brother from his heart. ¿Qué son los verdugos? En el 34. Verse 34. En el 34 donde dice entonces su señor enojado le entregó a los verdugos jailers, hasta que pagase todo lo que le debía. The jailers. So los verdugos son los demonios. The demons. En lo espiritual. And the spiritual definition is cuando demons. Cuando usted y yo nos ofendemos. When you and I are offended. Y no queremos perdonar. And we don't want to forgive. Y andamos porque cuando, ¿sabe cómo saber si andamos enojados? You want to know how to know if you are upset. Cuando traemos una ofensa en contra de alguien. When we have an offense against someone. Vamos a andar amargados. We're going to be ¿verdad? Bitter. Bitter, that's it. Bitter. We're going to be amargados. Bitter people. Vamos a traer venganza a nuestro corazón. We're going to be thinking about vengeance, revenge. Vamos a traer esa venganza, ese odio. We're going to have hate in us, in our ese heart. Coraje. We're going to be upset, mad. You know? Y entonces cuando sentimos eso dentro de nosotros. So when we feel all these things inside. Y gracias a Dios. And thanks to God. Que tenemos al Espíritu de Dios. That we have the Spirit of God. Que nos trae la convicción. That He brings us conviction. Cuando hacemos algo malo. When we do something bad. El Espíritu Santo viene y nos dice. The Holy Spirit comes and tells ¿por qué hiciste eso? Why did you do that? Amen. Amen. Él está aquí para traernos la convicción. He's here to give us conviction. No condenación, sino not condemnation, but conviction. La condenación es para alejarte de Dios. Condemnation is to separate la convicción you from es para God. Que regreses a Dios. The conviction is for you to come back to God. Con un corazón arrepentido. With a repentant heart. Entonces en Primera de Juan dice que si confesamos nuestro pecado. First John 9 says if you confess your sins. Él es justo para perdonarnos. He is faithful to forgive us. Amen. So tenemos Amen. Que vivir. So we must live. ¿Verdad? Sin enojo con nadie. Without getting upset diga, with anyone. Ayúdame, Señor. Say, help me, Lord. That was 1 John 1, 9. Amen. Y vamos a leer un capítulo, un chapter, el último. And let's read a last reference here. En Hebreos. In the book of Hebrews. Capítulo 4. Chapter 4. Miren lo que dice la palabra. Let's see what the word says here. Hebrews chapter 4. Praise the Lord. All right. Aleluya. Praise the Lord. I got mine. Amén. Y aquí dice en el verso 12. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. For the word of God is living and effective and sharper than any two-edged sword. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetrating as far as to divide soul, spirit. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Divide also the joints and marrow. It is the judge of the ideas and thoughts of the heart. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. There's no creatures hidden from him. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. But all things are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give an account. Amen.
Nomás quería enfocarnos aquí en el verso 12. So I want to focus on verse 12. La importancia de leer la palabra. To see the importance of reading the word. De ponerla en la boca. To put it in your mouth. De decretarla. To decree it. De leer la palabra. To read the word. De alimentarnos. To feed. ¿Verdad? Ourselves, de la palabra de Dios, to feed de on the word of God, mente, to renew our mind, amen, de limpiarnos, to cleanse ourselves, amen, y de decretar la palabra de and Dios. Just be decreeing that word. Amen, gloria a Dios. So, vamos a orar un ratito aquí, so we're going to pray for a few minutes here with you. Gloria, we want Dios. You to join us. La palabra de Dios es tan linda. The word of God is so beautiful. Amen. So recuerde, cada vez que usted decreta la palabra de Dios. So every time you decree the word of eso God, se va a manifestar. That's going to be manifested. No puede regresarse a Dios. It cannot come back to God. No puede regresarse a lo que usted como diría, no se puede hacer para atrás. It can't come on back. Sino tiene que cumplirse. It has to go and accomplish. Y acabamos de leer en Isaías 55. And we read in Isaiah 55. Que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. That the word of God does not return to him void. Y nos da el ejemplo de la lluvia. Empty. ¿Alguna vez usted ha mirado que la lluvia cae del cielo y luego se regresa al cielo? Have you noticed that example of the rain, that the rain falls down and then it returns to heaven? Have o you noticed? O que la nieve caiga a la tierra y luego se regrese. Or the snow falls down and then it goes back to the mountain or heaven. Eso. It's impossible. Entonces el Señor compara su palabra. Así. So the Lord compares his word that way. Y por eso tenemos que agarrar la palabra de That's Dios. That's why we got to get a hold of the word of God. Con la palabra de Dios, with que the es word, la espada. With the word of God, which is our sword. Of the spirit, ponemos a volar al diablo. We get the devil to flee. Y establecemos su palabra de Dios aquí en la tierra. And we establish God's word here on earth. Para que Dios cumpla sus planes y sus propósitos. So God can accomplish His plans and purposes here. Por eso la oración del Padre, véngase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. That's why the prayer that says, "Our Father, which art in heaven, Thy will, Your will be done on earth as it is in heaven." Amen. So tenemos que nosotros decretar la palabra. So we must decree the word. Lo que usted le está pidiendo a Dios. What you're asking God. Cualquier sea la situación. Whatever situation this is. Tenemos que llamar las cosas que queremos ver. We must call those things that we want to see. No las estemos mirando. Even though we can't see it at the moment. Tenemos que decretarlas, we must decree it, speak them out. Amen. Para que haya ese cambio. For that change to happen. A veces nosotros mismas estorbamos. Sometimes we kind of block that estorbamos coming. Nuestras oraciones. We hinder the prayers ourselves. Con nuestras palabras. With our own words that are negative. Amen. So, dígale, Señor, perdóname. Say, Lord, forgive me. Por cada palabra. For every word. Que he hablado. That I have spoken. Que no es tu plan. That is not part of your plans. That is not your purpose. Perdóname por cada palabra. Forgive me for any of those words. Cada pensamiento. Every thought. Lo llevamos a la cruz. I take it to the cross. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, yo quiero tus planes. Father, I want your plans. Propósitos. I want your purposes. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y yo perdono. And I forgive. A los que me han ofendido. The people that have offended me. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord, por haberme ofendido. For having myself been offended. Yo perdono. I forgive. Usted puede nombrar a la persona. And you go ahead and maybe name the person you need to forgive. Y Dios te va a perdonar. And God will forgive you. Y si me estás escuchando, and, if you're, empecemos a orar, and if you're listening right now before we start praying. Y nunca te has entregado a Jesús como tu Dios, tu Salvador, nunca lo has recibido. And you've never given your heart to Jesus. Vamos a hacer una oración. Let's do a prayer. Vamos a pedirle a Dios and let's ask the Lord que nos perdone. That to forgive us. Para que el nombre tuyo so that your name sea escrito en el libro de la vida. Be written in the Lamb's book of life. Do it a little bit slow, just Lord, the volume a little bit. Vamos a hacer esta oración. Aleluya, gloria. Amen. You can pray but low. Amen. Para que me escuche el que va a orar conmigo. Amen. We want you to hear us. Para tu alma, para que vuelvas de nuevo. This is for your soul, para so que you can de nuevo. So you can be born again. Amen. In the Spirit. Escrito en el libro de la vida. For your name to be written in this book called the Lamb's Book of Life. Dile, Señor, te pido perdón. Repeat after us. Say, Lord, I ask you to forgive me. Perdóname todos mis pecados. Forgive me all my sins. Reconozco
I recognize que soy pecadora, pecador. That I'm a sinner. Y te pido, Jesús, I ask you, Jesus, que vengas a mi corazón. Come into my heart. Te entrego mi vida. I give you my life. Te entrego todo lo que yo soy. I give you everything I am. Y yo creo en mi corazón. I believe in my heart. Que tú moriste por mí. That you died for me, y Jesus. Al tercer día. That you rose again on the third day. Bautízame con tu Espíritu Santo. Baptize me with your Holy Spirit. Lávame con tu sangre, Jesús. Wash me with your blood, Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y yo rechazo. I reject todos los planes del diablo. All the plans of the devil. Todos sus propósitos. All his purposes. Todas las maldiciones. All the curses. Y yo recibo, Señor. And I receive, Lord, tus propósitos. Your purposes. Tus planes. Your plans. Y tus bendiciones. Your blessings. Enséñame, Señor. Show me, Lord. Enséñame, Señor. Show me, Lord. Tus caminos. Your ways. Enséñame, Señor. Show me, Lord. A buscar tu rostro. To seek your face. Enséñame a orar. Help me and teach me to pray. Hazme una persona de oración. Make me a person of eso prayer. Para todos. Tenemos que aumentar nuestra oración. We must increase our prayer time. Para que agarremos resultados. So we can get results. Tenemos que agarrar conocimiento. Amén. We must get knowledge. Aleluya, y vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, Lord. Hallelujah. Gracias, Señor. Praise you, Father. Hallelujah. Sí, Señor. Vamos a orar ahora. Ya para que podamos regresar. Amén. A las iglesias. Yes, Lord. Amén. We're going to pray right now that we can hurry up and get back to our building. You want to share about the 31st? Yeah. What's going on? Amen. We're Pastor, le vamos a compartir esto acerca de. We're keeping it in unity with a lot of the body of Christ. Estamos manteniendo esto en unidad con mucho del cuerpo de Cristo, que es los ministros, which is the ministers, the clergy, el clérigo, you know, the pastor, los pastores. And we've been talking with a lot of pastors, and the word's going out that Pentecost Sunday is coming. Hemos estado hablando con muchos pastores que el domingo 31 va a ser el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia. Amen. When the birth of the Christian church came. Y muchos han estado orando. Many have been praying. And we've been talking about going to our churches on the 31st and having the service. Teniendo servicio el 31 de mayo en la iglesia. Claro, tuviéramos que tener la mascarita puesta. Y tenemos que estar un poquito separados. We'll have to be a little bit separate with a mask on inside. With the cleaning, tenemos que estar separados con la máscara, limpiarnos las manos, todo eso. But still, go to our service, tratando de mantener las leyes del estado de California. Pero vamos a orar para que sea más pronto, ¿no? Yeah, continuing to keep the guidelines of the state of California. But at this time, most ministers in California are going to be having a service on Pentecost Sunday in their churches. Van a abrir ese día la iglesia para tener servicio día de Pentecostés. Así que ese es el plan por ahora, que estamos corriendo con eso. Pero como dice la pastora, that's the plan we're running with. But as pastor says, pastora, that if it's earlier, we're on earlier. Si es más temprano, más temprano. El hombre siempre planea, pero Dios dispone. Men always plans, but God is the one that does the whole plan. It's the one that gives. Yeah, we follow God's plan. So we've been trying to be real respectful to our state of California and what needs to be done. Hemos tratado de ser muy respetable en seguir las guías, líneas de guías en California. For the protection of people. Para proteger a las personas. We don't want to be selfish. No queremos ser egoístas. No es que falta de fe tampoco. It's not a lack of faith. Es cuidar a otros que no sabemos lo que ellos hacen. We don't know what other people do, so we just want everybody just use wisdom, usar sabiduría en cuidarse. Y si usted va a ir ese día a la iglesia el 31, if you're going to go to church the 31st, it's voluntarily, es voluntariamente. But if you're sneezing or you have a runny nose, si tienes catarro, flu, estás con la nariz, venga y ponemos manos sobre usted.
Vamos a orar por ti, pero si es muy fuerte, muchos dicen que es mejor quedarte en la casa, pero si quieres la sanidad, ven y agarra la sanidad entonces en la iglesia. Then come and get your healing at the church. Lo bañamos. Pero ponte la mascarita y todo, y ahí estaremos poniendo manos sobre los enfermos. Just to follow the guidelines, we'll still lay hands on you and believe the healing. Amen. Creemos que ninguno de la congregación, ninguno que nos oye, tendrá que venir enfermo. We believe that everyone that's listening right now does not have to attend the church sick. That you'll come healed. You'll come prepared. No tienes que venir enfermo, pero sanado, a darle gracias al Señor por ese día de Pentecostés. To give God thanks for the birth of the Church of Jesus Christ. Por el nacimiento que tuvo la iglesia de Cristo el día de Pentecostés. Amén. Pentecostal. Amén. Aleluya. Gracias, aleluya. Señor. Aleluya. Thank you, Lord. Padre, te vamos a orar. Te entregamos este tiempo, Señor. Aleluya. Padre, te entregamos esta situación. Praise you, Lord. Yes, Lord. Sabemos que el hombre planea, pero yes, Father. Hallelujah. Muchos padres que hemos estado orando. Yes, many of us have been praying. Mucho tu iglesia no está dormida, Señor. Your church is not asleep. Esperando y confiando. Praying and waiting. Yeah, let her voice come out. Just keep those Father. Que le baje un poquito porque no sé si pueden oír. Tenemos que ponernos de acuerdo en la oración. We have to be in agreement in prayer. Amen. So, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. We unite as a church. En el nombre de Jesús, Padre, que venga tu voluntad. Your will be done. Para tu iglesia, para todos nosotros, Padre. For all of us. Venga tu voluntad para nuestra nación. Your will be done for our nation. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos Jesus. Tu guianza para el presidente, yes, al gobernador, Padre Santo, our president, our governor, preciosa Padre, your blood pedimos over them. En el nombre de Jesús, Padre, name of Jesus. Que todo esto, Padre, ya se termine, Padre. Echamos afuera el diablo de nuestra nación. Echamos afuera a Satanás de nuestras casas, cast Satan out of de todos los cuerpos, cancelamos y bodies, ahorita todo plan del diablo, all plans todo truco of the enemy, y toda trampa del diablo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y clamamos la sangre de Jesucristo. We plead the blood of Jesus. La sangre de Cristo sobre el pueblo de Dios. The blood of Jesus over God's people. All of us. Todas las iglesias, todos los pastores, todos los cinco ministerios. All the five ministerial gifts. Te damos gracias, Padre. The blood of Jesus over you. Te damos gracias porque eres tú el que pelea por nosotros. You fight for us, Lord. Eres tú, Padre, el que va delante de nosotros, Señor. Father, you go before us. Eres tú, Señor, te alabamos y exaltamos tu santo nombre. We praise you and exalt your name, Father. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre. Your name be exalted and glorified. Oh, te alabamos, Padre Santo, y exaltamos tu santo nombre, Padre. We praise you. Y pedimos, Señor Santo, todo lo que concierne, Padre, everything, todo lo que está mirando, everyone, a todo tu pueblo, Señor, everything that deals with the people watching right Padre, now, Lord. Lo ponemos delante de ti, Padre. Put it before you, Lord. Eres tú el que perfecciona. You're the one that perfects. Eres tú el que endereza los You're caminos torcidos, las out crooked ways. Padre, en ti confiamos, Señor. We trust in you, Lord. El justo clama y tú escuchas. The righteous calls out. Estamos haciendo conforme a tu palabra, Señor. We're coming according to your Nos estamos humillando delante We're de ti, humbling Señor. Yourself, ourselves Nos estamos apartando you. De todo lo malo conforme We're a tu palabra, Señor. From all evil, que si tu pueblo se humillare word, y orare y se apartare de sus malos caminos, que oraríamos hacia ti ways, y tú escucharías, face, Señor, y tú sanarías nuestra nación. And Padre, heal te our nation. Gracias por la sanación Thank you for de the esta healing nación, this nation, por la guianza, Señor, for the guidance, por los líderes correctos para correct nuestra nación leaders, y las right naciones, leaders for this nation. Que tú remuevas, Padre, a todos esos malvados, Take evil Señor, people que out of office. Usando, Señor, yes, en el nombre Lord. De Jesús, Put the right people le echamos in office. Afuera al diablo, le prohibimos que use a los hombres come que no conocen a Dios. En el nombre de Jesús, as he comes against people, en el nombre de Jesús, don't know pedimos him. Que esas Jesus personas name. Lleguen a un arrepentimiento we y busquen tu rostro y se aparten de sus malos caminos they will y sus leave their wicked ways. En el nombre so de Jesús, Padre, y levantamos ante ti al presidente, Padre, we lift up our president todos los presidentes to you. De las naciones, pidiendo tu nations. Ayuda, Señor, pidiendo tu help. Socorro, Señor. Ayúdanos, asking Señor, you, sana y restaura, Señor, heal, en el nombre de Jesús, restore, Padre. Te Jesus entregamos name. Nuestra nación, te We entregamos las naciones, nation, y nos paramos nations, conforme a Ezequiel 22:30, Padre, Ezekiel, en favor, Señor, de nuestra nación,
Padre, en favor de nuestros hogares, en favor de tu iglesia, pidiéndote el perdón, Padre, de todos los que no te conocen, el perdón de tu iglesia, Señor, pidiéndote el perdón de toda iniquidad y toda transgresión, Señor, pidiendo tu misericordia, Padre, pidiendo, Señor, tu amor y tu misericordia y tu guianza, Señor, en el nombre de Jesús. Soltamos ángeles también, Señor, para que nos protejan, Señor, tus ángeles, Señor, para citas divinas, para el presidente, Padre, la persona adecuada, Señor, y pedimos que todos los consejos del diablo sean confundidos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, y pedimos, Señor, en esta noche por todo el cuerpo tuyo, Padre, que ninguno nos enfriemos, Padre, que ninguno dejemos tus caminos, Padre Santo, que seamos prudentes, Señor, que el temor tuyo esté sobre nosotros, Señor, que busquemos tu rostro, Padre, que no nos pongamos cómodos, Padre Santo, we don't get too comfortable, pero Padre, que corramos a buscar tu rostro, we may Señor, run to seek your te face. Pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, we ask Padre, you, Lord, in the name of Jesus, tu protección sobre nosotros, protection upon pedimos us. Que tú nos libres de todo lo malo y toda tentación, you, Padre, you deliver us from todo evil, lo que somos, todo lo que representamos, Padre, everything we are, en el nombre de Jesús, y pedimos tu protección sobre nuestra nación, we las naciones, Padre, y todo nation, lo que tiene que ver con doctores, enfermeras, that had to do with the nurses, pedimos the que doctors, tu mano, the sick, que sanes, que touch them, Padre, que des touch la the hospitals, la fortaleza, give Señor, wisdom, strength, conocimiento, Señor, knowledge, en nombre de Jesús, pedimos name of tu ayuda, Jesus, Señor. We ask your pedimos help, tu ayuda, Señor. We ask your help, Padre. Lord. Ayuda a nuestra nación, help us, ayuda a las naciones, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos por el perdido, Padre Santo, el que no tiene esperanza, Señor, salva sus almas, Padre. Te pedimos tu paz sobre cada hogar, Señor, sobre nuestros hogares, Señor Santo, y aplicamos la sangre de Jesucristo sobre cada hogar, Señor, nuestros hogares, Señor, sobre esta nación y las naciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, y rompemos y deshacemos toda hechicería, toda brujería, todo lo que no es tuyo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú remuevas, Padre, todo lo que está en contra de tu conocimiento, de tu palabra, de tus planes y de tu voluntad, Señor, y que tú cumplas conforme a tu voluntad, a tus planes y tus propósitos, Padre, que te manifieste, Señor, en esta tierra, que te manifiestes en sueños y en misiones, Padre, y nos unas como iglesia, Señor Santo. Únenos visions como iglesia, and dreams. Señor Santo. Te pedimos, bring Padre, us together as the church Jesús, of Jesus Christ. Haznos una sola voz, un solo corazón, make us all Señor, one heart, one voice. Ti, Señor, te pedimos, united Padre, to en you. El nombre de Jesús, Padre. Name of Jesus. Te pedimos, Padre, nos ponemos de acuerdo ahorita también por cada situación en cada hogar, Señor. Every situation in every home todas right nuestras familias nos ponemos con families, la sangre del Cordero y Jesus. Levantamos cada problema, cada every situación, homes, cada carga, Señor bring it up Santo, to you, cada Lord. Trabajo, every Padre, job, cada familia, Señor, family, lo ponemos delante de ti, echamos las cargas delante de ti, Padre, pidiendo tu ayuda, tu socorro, upon Señor. You, Lord. Tú has prometido la salvación de todos nuestros hogares, Señor. Tú has prometido, Señor, tus promesas son sí y amén, Señor. Promises are yes and amen. Padre, tú has prometido que entraremos en tu reposo, Señor. Thank you, Lord. Padre, te damos gracias, Señor. Thanks, Lord. Te damos gracias por la salvación de nuestros hogares, de todos nuestros hijos, tíos, abuelos, primos, padres, grandparents, fathers, te damos gracias, Padre, y te pedimos por cada uno de nosotros, Padre, que nos ayudes, nos help us and strengthen us para seguir manteniéndonos en favor de nuestra tierra, Señor. Keeping ourselves que no in favor of our land. No nos cansemos, that we don't Padre, faint, get tired. Padre, pero que nos hagas fuertes en make ti, us strong Santo, in you, Lord. En el nombre de Jesús, in the name nos, of Jesus. De sabiduría y nos atraigas con tu Santo give Espíritu, us wisdom. Señor, a buscar draw us tu rostro, with Padre your Holy Santo, Spirit. En el nombre de Jesús, seek your face. Padre.
te pedimos y levantamos ante ti, we Señor, we lift lo up conocido y lo no conocido, what we Señor, know, what we don't en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por cada persona enferma, Señor, mandamos tu palabra que por las llagas de Jesucristo ellos son sanados, en el nombre de Jesús, Padre, mandamos, Señor, que sean sanados, acuérdense de la palabra, decretamos vida también sobre el papá de Memo, Señor Santo. La señora Rosario, Señor Santo, decretamos vida sobre ella, Padre. En el nombre decretamos sanación sobre mi papi Regino, sanación completa, Padre Santo. En el nombre de Jesús y levantamos ante ti, Padre, cada persona, Señor, ahorita que necesita, Señor, de ti, Padre. You que right tú le ministres, Señor, minister to the one that Padre, needs you right ellos now. Sean enseñados, Padre, que tú lo levantes, yes, Señor, de su cama de aflicción, Padre. Raise them up from the sick bed. Tu palabra, Señor. According to your word. En el nombre de Jesús, levanta al cansado, Señor. Raise up the tired. Sana al enfermo, Señor. Heal the sick. La revelación de la sanación de lo que tú hiciste en la cruz, Señor Santo. Healing is from you. Fiesta, Señor, en cada uno, Padre Santo. En el nombre de Jesús, name of Jesus. Y te damos gracias, Señor. Levantamos las finanzas de América, Señor. We lift up the economy in America. En el nombre de Jesús, y te damos gracias, Jesus. Padre. Economy, pedimos rise. Que tú levantes la economía de, raise up the economy, de los Estados Unidos, of the United States of America. Padre, en el nombre de Jesús, sabiduría de arriba, lo que tienes que hacer, que tú mandes la ayuda, Señor, y levanta la send economía, help, Padre Lord, Santo. Te pedimos, Padre, que tú provees para esta nación, provide Padre, for this nation. Conforme tu riqueza en gloria, en Cristo Jesús, glory, que tú provees Christ para Jesus. Cada uno de nosotros, provide Señor, for each one gracias of us. Que tú provees para cada hogar, thank you, you provide for every home todo watching. Trabajo, Señor, gracias provide for their jobs. Trabajos, Padre, que tú levantas los negocios, Padre Santo. Gracias que está levantando los negocios que you're tú estás proveyendo, Padre. Le damos providing. Gracias, Señor, thank en el nombre de Jesús, Padre, name que Jesus. Tú provees, Padre. Provide. En el nombre de Jesús, name te pedimos por los hombres, Padre. You, te pedimos por los huérfanos, Señor. For the homeless, the te orphans, pedimos los que están en las prisiones por la salvación. Pedimos tu esperanza, tu socorro, Señor Santo. Yes, por los niños, Padre, te pedimos que remuevas todo hombre, Señor, escóndenos de Señor de sus males, Padre. Escóndenos y libra a todos los niños y las niñas, Padre. Todos los que están en los vientres de las madres, por las madres, Señor. Le pedimos que tú levantes líderes fuertes para pelear en contra de todas esas leyes, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Pedimos que esas leyes se cierren que están en contra de tu mandamiento, Padre. Que se abran, Señor, esas puertas, Señor, de tu palabra, Señor, que los muros sean establecidos, Padre Santo, que los muros sean establecidos en nuestra tierra, Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en ti confiamos, Padre, el que confía en ti jamás quedará avergonzado, Padre, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor, eres tú el que nos libra de todo lo malo, nos libra de toda. You deliver us from all gracias, Señor, te damos que ningún mal llegará, ninguna plaga tocará nuestra morada, nada de lo que somos y lo que representamos. En el nombre de Jesús, que esta nación es para Cristo. En el nombre de Jesús, que las naciones son para Cristo. En el nombre de Jesús, que ninguna arma forjada en contra de esta nación, en contra de nosotros, el pueblo de Dios, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Every tongue rises up against us in judgment. We condemn it. Plans and purposes of God will be accomplished for us, you, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we give you glory, honor. Thank you, Lord. Your guidance, your protection. Extend your hand. Tu mano no se ha cortado. Extend your hand. They're not short, Lord. In the name of Jesus. Extend your hand to us, Lord. Gracias, Señor, te damos. Thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. Thank you, Lord. Que nuestra confianza esté en ti, Señor. Our trust is in you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Que todo obra para bien. Everything works for good. Para los que te amamos, Señor. To them that are our call. Aleluya. Porque ponemos nuestro amor en ti, Señor. Who are loving you. Tú nos libras de todas nuestras aflicciones. You deliver us from all our afflictions. Porque somos el pueblo de Dios. We are the people of God. El
cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Y Satanás no tiene lugar sobre Satan nosotros. Satan has no place over us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si algo alguien viene en contra de nosotros. Something or anyone comes against us. Todo lo que somos o lo que representamos. Or everything that we are or represent. No es de Dios, pero cae delante de nosotros. Not of God, and it falls before us. Ningún mal se acercará a nuestros hogares. No evil shall come in our homes. Sino bienes y la misericordia only de Dios. Only goodness and mercy. Nos seguirán todos los días de nuestra riches vida. Riches will follow us all the rest of our lives. En la casa de Jehová moraremos por largos días. In the house en el nombre of de Jesús. We'll live forever. Gracias, Señor, te damos. Oh. Thank manda you, Lord. La ayuda a los doctores, manda send la ayuda a todos los que tienen que ver con doctors. El virus, Padre. En el nombre de Jesús, remueve todos Jesus. Los males, remueve lo que no es tuyo, take Padre. All evil was en not el nombre yours. De Jesús, Padre. Name of Jesus. Manda tus ángeles guerreros que peleen por nosotros, Padre. Send your angels, que peleen por nosotros. Angels, oh, Señor, fight que for tú rujas, us. Señor, tú eres el león de Judá. That que tú roar rujas like por the lion nación, of Señor. Judah. Ruge por tu pueblo, Señor. Roar for your people. Que toda doria se doble y confiese que tú eres el Señor, Padre. Every mouth confess that you're Lord. Para ti es la gloria y la honra, Señor. All glory is for you, all honor. En el nombre de Jesús, levantamos Jesus, ante ti, Padre. Cada situación, Padre. Every situation. Cada situación levantamos delante de ti, pidiéndote la ayuda, you. Señor. Asking pidiendo your help, tu misericordia, asking Señor. Your mercy, Lord. Pidiendo tu misericordia, asking que son nuevas todos mercy los días, Padre. That is y alabamos, Señor, y exaltamos tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, thank porque you, estás Lord. Con nosotros. You're with us. Gracias porque nunca nos dejas, you Padre. Never leave us. Gracias por tu paz, Señor. Thank you for your peace. Sobrepasa todo entendimiento. Surpasses all understanding. Gracias, Señor, que toda thank frustración you. Se va. All frustration todo cansancio go. Se va. All toda opresión se tiredness, va. Tiredness, go. En el nombre de all Jesús. All oppression, todos los males se van. Ahorita. All depression, go. Todos los males se van de nuestra all nación. Evil leaves todos our los males se van de nuestros hogares. De all nuevo, evil de leaves our homes. Todos los males se van ahorita en el nombre all de Jesús. Evil, go in the name en el nombre of Jesus. De Jesús. Name of Jesus. Y viene lo bueno, la misericordia de Dios. Good and the mercy Señor, of God aleluya. Comes to the people el of God. Del Señor, the revival of God is here. Vida sobre nuestra nación, we decrease life over this nation, over en el us. Nombre de Jesús. Revival. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Decreto vida sobre cada situación. Decrease life over decreto every situation. Vida sobre cada situación. Decree life. Decreto vida en el nombre de Jesús. We decree life in en the name el of Jesus. De Jesús. In the name of Jesus. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord. Y atamos todo espíritu de opresión. We bind every spirit of oppression. Espíritu de tristeza. Spirit of sadness. Depression. Lo echamos afuera. Go. Espíritu pobre lo echamos afuera. Poverty spirit. Todo espíritu go. De religión, religious spirit. Lo echamos afuera todo lobo. Todo every toro wolf, en el nombre de every Jesús. Bull, en el nombre de Jesús. Abre los ojos, Señor. Open the abre eyes. Los ojos, abre el entendimiento, open Señor. The eyes of the abre los oídos del sordo, Señor. Open the eyes abre of the los ojos del que deaf. No puede ver, Señor. Open the eyes of the blind. Muestra el camino, Señor. Be healed. Muestra que tú eres el camino. Show que them your way. La verdad. Show them que your tú the eres truth. La vida, Señor. Show them your life. En el nombre de Jesús. You are life. Te damos la gloria y la honra, Señor. We give you glory and honor. Te damos la gloria y la honra, give you glory and honor. Que tú eres, Señor, un muro de you fuego. Are Lord. Alrededor de tu iglesia, alrededor de nosotros, a tower of fire. Alrededor de nuestra nación, around Señor. Our nation. Protégenos de nuestra cabeza, protect us from our head to our feet. En el nombre de Jesús, y aplicamos la sangre de Jesús. We apply the blood of Jesus to this prayer. Aplicamos la sangre de Jesús. Blood of Jesus over this air. Aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras familias. Blood of Jesus over our families. Negocio, Padre. Toda economía. Aplicamos la sangre de Jesús sobre todos nosotros. Blood of Jesus. Y decretamos que las puertas de Hades no prevalecerán en contra de nosotros. Gates of hell will not prevail against us. De ninguna manera, ninguna forma. Or the Church of Jesus Christ. Las puertas de Hades no prevalecerán en contra de la economía. Gates of hell will not prevail. Name of Jesus. En el nombre de Jesús. Name of Jesus. Te damos gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Thank you, my Jesus. Aleluya, te alabamos. Thank you, my Jesus. Exaltamos tu santo nombre, Padre. Levanta nuestra cabeza, danos fortaleza. Lift up our heads. En el nombre de Jesús. Give us strength in the name of Jesus. Gracias, Señor, te damos. We're healed. Que tú estás obrando, Señor. You're working. Gracias que tú estás obrando. You're working now. En el nombre de Jesús, Padre. In the name of Jesus. Gracias, Señor, te damos. Que tú cuidas de nosotros. Take care of us. Te alabamos y exaltamos tu santo nombre. Thank you. En el nombre de Jesús. Your holy name be exalted. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Father. Thank you that we're healthy, wealthy, and good-looking people of God. Gracias, Señor. Healthy, wealthy, and good-looking people of God. Saludable. Somos un pueblo de Dios saludable, rico y guapos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.
gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Diga con su boca lo que cree en su corazón. Say with your mouth what you believe in your heart. Y creemos que lo que oramos el Señor escucha. We believe what we pray God hears. And when two agree on earth, cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, el Señor lo hace del tierra, de la, en el cielo. God does it from heaven. So there's a lot right now agreeing. Somos muchos poniéndonos de acuerdo. No tengan ansiedad por nada. Don't have anxiety for anything. Don't be anxious for anything. No tengan ansiedad por nada. Don't be anxious for anything. En súplica y en ruego, en oración, but in prayer, supplication, let your request be known unto God. Con agradecimiento a Dios. With thanksgiving unto God. Amen. Que él ha escuchado, that he has listened. Y él hará, and he will do. Para todo, Dios tiene su tiempo. For everything. Amen. God has his time and season. Amen. So no desmaye. Don't faint. Hay que ser fuertes y valientes. You must be strong. Hay que recordar. You must remember. Somos el pueblo de Dios. We are the people of God. Y que no estamos solos. We are not alone. Que él pelea las batallas por nosotros. He fights the battles for us. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Glory. Gloria. Say glory to God. Gracias. Raise your hands where you're at. Levanta la mano. Di gracias, Señor. Estoy de acuerdo. Gracias, las oraciones. Gracias. I'm in agreement with the prayers. Hallelujah. Mi casa y yo serviremos a Jehová. My house and I will serve the Lord. Mis hijos servirán al Señor. My children shall serve the Lord. Hallelujah. Las esposas de mis hijos servirán al Señor. Los esposos de mis hijas servirán al Señor. Aleluya. Mis nietos servirán al Señor. My grandkids will serve the Lord. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Mis vecinos sirven al Señor. My neighbors serve the Lord. Y yo en mi casa iremos a la iglesia a servir a Dios también. We serve God by going to church. Un ejemplo damos a los jóvenes. We give the youth an example by going to church. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. We love you in the Lord. Don't stop praying. No pare de buscar a Dios. Don't stop seeking the Lord. Si el pueblo de Dios no se despierta. If the people of God don't wake si el up. Pueblo de Dios deja de orar. If the people of God stop praying. El pueblo puede entrar en persecución. Then the people of God can enter into persecution. Amen. So, yes. Recuerde, so remember. Mientras usted levanta sus manos, while you lift up your hands. Tendremos victoria. We will have the victory. Pero el minuto que usted deje de orar, but the minute you let go of prayer. Entonces dice que el enemigo ganará. Then the enemy starts winning. Recuérdese Moisés. Remember Moses. En la montaña. In the mountains. El pueblo peleaba. The people were fighting below. Mientras Moisés tenía las manos while arriba, Moses was with his hands up. El pueblo de Dios ganaba. The people of God were winning. Pero cuando se empezó a cansar, but when he got tired, two guys had to come and hold his arms up again, his hands. Because when he started letting go of the arms, the people of God started losing. So remember, don't stop praying. You're the pillar of your house. Don't stop praying. Don't be discouraged with the people you live with. If someone don't want to pray in your house, you pray. If you have to go to your car outside, go pray in the car. Don't stop praying. Amen. I want to also say to our spiritual sons in Pakistan, India, and Kenya, yeah. Pastor Tambir Latif, Pastor Debna, and Pastor John Mogochi, you do the same for your ministry over there, Iglesia Jesús es Amor. Tú haz lo mismo allá. You pray. Keep praying. For Iglesia Jesús es Amor, Kenya, Pakistán, India. Amen. That we're going to get the job done and build those churches. Vamos a terminar esos trabajos. It may be slow, little by little, pero van a venir gente que van a ayudar a levantar templos en Pakistán, India, y Kenya. There'll be many people coming alongside of us to help build the temples in Pakistán, India, and Kenya. También allá el Dr. Guillermo Castro Dajer de Puerto de la Fe. Ánimo. La pintura llega, se va a pintar todo lo que hay que pintar por la razón que está en el mar y esa agua de sal pues daña cosas, pero
Esta pintura es especial, por eso esa pintura va a ir en todos los Señor, héroes. Eso, héroes de fe. The Lord provide everything en Puerto de la Fe con Dr. Guillermo todo, Castro. Todo, su Señor. Salud, todo su larga vida. Señor. Amén. Sus deseos de su corazón. En el pastor Abdón Cambosa, Cambosa en Ancosito, Ecuador también. Anímese, pastor, que el Señor tiene mucho que hacer para usted en ese pueblo. Y estoy orando siempre para ver cuándo regreso al Ecuador para estar con ustedes en el nombre de Jesús. Amén. See when we go to Ecuador to go and support you. Y nos queda el nuevo hijo de Monterrey, Nuevo León, México, el evangelista Carmelo Vega. Evangelista Carmelo Vega, bendiciones. Adelante, esto por un tiempo. Pronto se van a abrir ya los templos y usted va a salir a evangelizar como debe hacerlo. Así que en Nuevo León, Monterrey, México, el evangelista Carmelo Vega, lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Adelante en victoria. Yes, yes. No pare de orar y ayunar. Amén. Aleluya. Amén. Y aleluya. Los nuevos que están viniendo. The new people that are coming. Amén. Aleluya. Vamos a escuchar a Danny un canto aquí. Y aquí nos vamos a cerrar. We'll see you again soon. Amén. Nos vemos pronto. Hannah, you want to turn a little bit that way? Aleluya. Tú me llevas más.
Amen. Amen. Praise God. God bless you guys. We'll see you again then. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Apostle Luis Chacón, profetisa Elia Chacón, will be back with you again. God bless you. Remember what la profetisa dijo. Remember what Prophet Elia said. Stay in your word, pray, fast, manténgase en la oración, ayune, ore, lea su palabra, and we're going to be back soon, amen. God bless you, we'll see you again, hallelujah, amen.